Viana. Estoy aquí en el Cabo Guabo, lugar que abrimos Sammy y yo hace varios años, en los años 90. Para ser exacto, el 22 de abril de 1990. El bar se abrió por una corazonada que tuvo Sammy, que ahora es un lugar conocido en todo el mundo. Ya cumplimos 26 años y en un momento dado pues estuvo envuelto Eddie Van Halen, Alex Van Halen, Michael Anthony, Sammy y yo para abrir este bar. Y el que ha promovido el bar en todo el planeta y ha hablado y ha contado las experiencias y ha traído a todos sus amigos a tocar, todas las estrellas de rock del mundo que vienen aquí a tocar, pues ha sido una experiencia muy importante para mí. Además que soy una persona que le gusta el rock and roll, y en Cabo pues la idea de Sammy era hacer un bar para venir a tocar de vez en cuando. Pues definitivamente la música en vivo, que es algo que queríamos promover, los tequilas, los mezcales, las cervezas de México al mundo. La música en vivo es diario en el bar. No hay un día que no tengamos música en vivo y tenemos siempre sorpresas de amigos que ya conocen el bar, de otras bandas. Vienen, nos sorprenden, nos acompañan, se echan el clásico palomazo. Tantos mexicanos como americanos e ingleses. Y bien, y tocan, se divierten, conviven con la gente que ese día les tocó de casualidad. Porque no es anunciado, no es preparado, no es premeditado. Mucha gente dice, ¿qué pasará hoy? ¿Quién llegará? Pero de repente ya no cabe ni un alfiler, ¿no? Ya se mandó la señal y ya está por todas las redes circulando y el bar está lleno, la gente lo disfruta y al que le tocó, le tocó. Y hoy en día tenemos un bar, pues no te lo puedes perder. Tienes que venir al Cabo Bobo a tomarte una guadorita, que es nuestra versión de la margarita, con tequila Cabo Guado. Y yo creo que pues toda la gente puede venir a Cabo y pasar ese momento y sentirse rockstar por un rato. Bueno, primero quisiera agradecer a todo el mundo que votó por nosotros el año pasado y nos hizo afortunados de ganar un lugar imperdible. Y pues, échenle ganas para el próximo año. Vamos a ganar otra vez. Gracias a todos.